Siete personajes de Five Nights at Freddy's captados en cámara. Five Nights at Freddy's es una serie de videojuegos creado por Scott Cawthon. Con tan solo 9 entregas fue el videojuego más popular del año 2014, esto con sus protagonistas Freddy Bonnie, Chica Fossi y Golden Freddy. Estos son seres animatrónicos con vida, almas de niños que viven en el interior de los animatrónicos. El juego sin lugar a dudas es uno de los más populares del año 2014. Hasta el día de hoy, youtubers como Fernanfloo, El Rubius, jugaron este videojuego ganando millones de vistas. Pero dime qué pasa si te digo que estos personajes podrían estar viviendo entre nosotros, pues se dice que muchas personas llegaron a verlo y grabarlo. Por eso hoy te voy a mostrar alguno de los vídeos más reales y extraños. Número 7. Un joven de 15 años cuenta que cuando este se encontraba descansando después de un largo día, a altas horas de la noche empezó a escuchar ruidos muy extraños, los cuales provenían de la cocina. El joven pensó que se trataba de un ladrón, por lo que sacó su linterna y empezó a grabar para ver sobre qué se trataba. Es así como en la puerta empieza a asomarse una especie de cara extraña, el cual tiene la forma de un peluche. El tipo no entendía nada y no sabía explicar el acontecimiento. Pero si vemos bien el corto video, podemos observar que se trata de Golden Freddy, pues es idéntico a este, y claro, un fantasma o alienígena no tiene la cabeza de esta forma. Bueno, eso es lo que creo. Mira bien el corto video y dime de qué crees que se trate. Número 6. Un fanático del videojuego de Five Nights at Freddy's decidió comprar un muñeco de 2 metros de altura para tenerlo de adorno en su casa. Todo iba bien hasta que sus familiares comenzaron a quejarse de los ruidos que empezaban a escucharse. El tipo decidió poner su cámara a grabar toda la noche para ver lo que pasaba. Si el ruido lo provocaba alguien o algo, o simplemente se trataba de quejas sin sentido de sus familiares. Es así como al día siguiente se levantó y al revisar su cámara se encontró con lo siguiente: el muñeco gigante empezó a hacer pequeños movimientos como demostrando que tiene vida propia. El tipo decidió quemar el muñeco y asegura que explotó. Sin duda la historia y el video grabado son muy perturbadores y difícil de creer. Número 5. Un joven de 19 años llegó llorando a una comisaría de Saltillo, suplicando que lo ayuden. Entre sollozos decía que alguien lo estaba persiguiendo. El tipo decía que Freddy se encontraba detrás de él y seguía llorando. Después de tranquilizarse, le preguntaron qué era lo que ocurría. Él, muy asustado, mostró un video corto de su teléfono móvil, en donde se ve a dos de los personajes de Five Nights at Freddy's. El video muestra que fue grabado a las 9:59 de la noche y vemos cómo se logra captar primero al robot animatrónico del pollo y luego a Freddy's. El tipo sale corriendo muy asustado y se escuchan gritos, y ahí es donde se termina el video. Sin duda fue algo muy extraño. ¿Será acaso que el tipo está siendo atormentado por estos personajes? Número 4. El siguiente video fue subido a internet en el 2009. El título solo tenía números, algo ilógico y para nada relacionado al contenido del video, ya que en este se ve un fondo oscuro y a una especie de peluche moviéndose y realizando sonidos raros. Si nos fijamos bien, este tiene las mismas características que uno de los personajes de Five Nights at Freddy's. Más exactamente a Freddy, pues tienen unas orejas largas y los ojos como de perro u oso. Muchos fans de la serie creen que se trataría de este, pero yo no estaría muy seguro, ya que el video fue subido 5 años antes del lanzamiento del juego a la plataforma de internet. Número 3. El video que verás a continuación sería el resultado de una exploración urbana en una casa abandonada. El tipo documentó cada parte del suceso. En el video vemos como el tipo al entrar empieza a grabar una especie de estatua de juguete que se encontraba parado en una esquina. Claramente se ve que es Freddy, pero está muy maltratado. Este, al ver cómo el tipo lo grababa, abrió los ojos, pues mira que en cuestión de segundos este los abre y empieza a decir cosas sin sentido. El video es cortado en ese momento y no se sabe nada de lo que pasó después. No se sabe quién subió el video ni quién es el tipo que grababa.
Número 2. Puppets. La marioneta es uno de los personajes más extraños y terroríficos de Five Nights at Freddy's. Sin duda su terrorífica cara ha sido una de las que más nos ha asustado y causado algunas pesadillas, pues al parecer en un estacionamiento había sido captado en la vida real. No se sabe de dónde salió este video, solo se sabe que fue subido a Facebook y que se volvió tendencia en poco tiempo. ¿Será acaso este un avistamiento en la vida real? Dime tu opinión en los comentarios. Número 1. Las cámaras de seguridad del hotel de Sheraton en Perú lograron captar algo siniestro y poco creíble, pues se puede ver cómo de la nada aparece una criatura parecido al personaje de Crash, ya que tiene el cuerpo de un zorro, mientras que otros aseguran que se trata del zorro el personaje de Five Nights Freddy en la vida real. Pues mira la forma en que este corre. Comenta cuál de estos vídeos te parecieron los más reales y extraños. Ahora, estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.